Julia León, la contra, dice Julia Viejo, una suerte de Ana María Matute de la generación millennial. Oye, es cierto que uno cuando lee los relatos de tu primer libro puede ver un cierto aire matuteano, vamos a decir, pero menuda responsabilidad, ¿no? Sí, completamente. Todo lo que pone ahí detrás, bueno, sobre mí, me carga un poco de peso sobre los hombros, sobre todo si es el nombre de una autora así, ¿no? Pero bueno, yo siempre la he admirado mucho y me siento muy identificada con su manera de, no solo de escribir, sino de mirar el mundo, ¿no? Algo trágico, pero algo también un poco infantil e incluso gamberro también. Entre los relatos aparece un crimen laboral provocado por una lata de refrescos, hay una madre y una hija que siembran rayos, historias donde la, no sé si decir, la perplejidad, la extrañeza, lo fantástico también juegan un papel relevante. ¿Son, dirías tú que son relatos independientes o que hay algo que los une en un todo? Pues yo los escribí con la idea de que fuera cada uno de su padre y de su madre lo más diferentes posibles, y cuando acabé me di cuenta de que no eran en realidad tan distintos, que había como un espíritu común en todos ellos, ¿no? Que es pues, personajes solitarios que se enfrentan a situaciones muy extrañas o incluso muy dramáticas, pero con humor, con mucha serenidad, ¿no? Con esa manera medio absurda de mirar el mundo y sí, curiosamente, fue algo de lo que me di cuenta a posteriori. Es verdad que se publican libros de cuentos que son fantásticos, pero ¿no tienes la impresión de que todavía prima por encima de los cuentos la novela? Sí, los cuentos un poco es como el hermano feo, ¿no? De la novela, y creo que no debe ser así, porque muchas veces los cuentos son incluso más difíciles de escribir y de concebir, ¿no? Contar una historia que sea interesante, que sea grande, porque no tiene por qué ser una historia pequeña, sino que puede decir muchas cosas en muy pocas páginas, es un reto y es algo que debería valorarse más y debería leerse más, en mi opinión. En estas historias hay una radiografía muy clara de lo que es la cotidianidad, pero yo creo que tú utilizas muy hábilmente, no sé si decir, un humor muy descarnado. Sí, a veces es más descarnado, otras veces es como más tierno, pero me gusta mucho el humor, sobre todo para acercarme a las tragedias, ¿no? De la vida. Creo que es una manera ligera de mirar el mundo que a mí por lo menos me salva de vivir angustiada con la oscuridad que hay en el mundo, ¿no? Que parece que cada vez es más. Me ha llamado la atención que en general cierras muy bien los cuentos. Muchas veces ni yo misma sé cómo va a acabar. Yo también me sorprendo con los finales. El inicio es lo más difícil, donde más pongo de mi parte, digamos, y a través de ese personaje en ese escenario, si empatizas mucho con él, sin querer te va llevando solo hacia un final lógico. Y yo misma ahí, pues ya te digo, me quedo sorprendida a veces. Y en estos cuentos, yo diría que lo real y lo fantasmagórico también se entremezcla en muchas de estas historias. Sí, no es género fantástico, no. Pero me gusta mucho estirar lo extraordinario de lo cotidiano, ¿no? Si lo estiras mucho se convierte en magia, pero si no lo estiras tanto son cosas que nos pueden haber pasado a ti, a mí, en cualquier momento. A todos nos han sucedido cosas curiosas, extraordinarias y que no tienen mucha explicación. Y no hay que irse tampoco a un género fantástico o a algo así para hallarlas. En nuestra vida cotidiana las podemos encontrar. En general, la evolución natural de un autor que empieza con relatos es pasar pronto a la novela. Entre otras cosas porque el propio editor suele pedirlo a menudo. No sé si ya es tu caso, si ya crees que lo siguiente va a ser una novela o no. Sí, lo siguiente va a ser una novela. No sé para cuándo, pero bueno, hay en el horno una historia más larga que me apetece mucho contar, que seguirá un tono parecido tal vez al que tienen muchos de estos relatos, pero bueno, que de momento habrá que dejar la incógnita, ¿no? Que no salga de aquí, que no acabe este cuento en manos de cualquiera
pegado al techo de una casa, al grifo de una fuente, al corazón de un jardín. Por favor, no dejes que se vuele. No sea que después tengas que pegar carteles con celo por todo tu vecindario que digan «se busca cuento», como si un cuento fuera una criatura o una vivienda digna, como si existiera alguien incapaz de vivir sin un cuento. Cientos de miles de personas viven sin cuentos, ¿sabes? Hay estudios, por tanto, cientos de miles de personas mueren sin cuentos. No lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Y colorín colorado, bueno, pues ya sabes, este programa con mucho cuento se ha acabado.